Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a ver un par de ejercicios sobre probabilidad. Antes de continuar, te recuerdo que en mi repositorio de GitHub, voy a ampliar la URL github.com/josecodetech, podrás encontrar todos los archivos usados durante este curso. Si le das aquí a repositorio, hemos dado aquí, ponemos aquí estadística. Aparecerá este, le damos y aquí tenemos todos los archivos usados durante el curso. Y si le damos aquí a Code, le damos aquí a Code y aquí a Download Zip, podrás descargar todos los archivos en formato comprimido para trabajar desde tu disco duro. Pues bien, una vez visto esto, vamos a la carpeta donde tengo guardado todos los archivos en mi disco duro. Le doy con el botón derecho del ratón, mostrar más opciones y abro Visual Studio Code. Voy a crear el archivo ejercicio 05.py. Y lo que vamos es a calcular la probabilidad conjunta de sacar dos ases de una baraja de cartas al sacar dos cartas al azar sin reemplazo. Para ello vamos a importar de iter tools, vamos a importar combinations. Bien, vamos a crear la baraja de cartas. Esto será igual a ponemos el resto de números desde el 2 hasta el 10, la J, caballo y rey. Y esto lo vamos a multiplicar por 4, que son los 4 palos de la baraja. Vamos a calcular el espacio muestral de las dos cartas. Para ello ponemos espacio muestral. Va a ser igual a una lista de las combinaciones de la baraja. Y ponemos aquí el 2. Vamos a contar ahora la cantidad de eventos favorables, que sean dos ases. Aquí es muestral, ahora sí. Como indicaba, serán dos ases, para ello ponemos eventos favorables. Va a ser igual a la suma de 1 para cada mano in espacio muestral. Si mano es igual. Y ponemos aquí 2A. Estamos sacando, como indicaba, en combinaciones 2 de cada baraja. Y aquí sumamos 1 a eventos favorables para cada mano dentro del espacio muestral, que es la lista, si la mano equivale a 2AC. Ya tenemos los eventos favorables y ahora calculamos la probabilidad. Probabilidad. Y ponemos aquí, por ejemplo, de ases es igual a eventos favorables dividido entre la longitud del espacio muestral. Mostramos el resultado. Para ello ponemos print la probabilidad de obtener y ponemos aquí dos ases es probabilidad ases. Ponemos la F para poder meter entre llaves el valor de nuestra variable. Pues bien, vamos a ejecutar y nos indica aquí
Esta sería la probabilidad. Podríamos poner también los valores para tenerlo en pantalla de los eventos favorables y del espacio muestral. Print, pondremos espacio muestral y podemos poner aquí eventos favorables. Aquí voy a poner también un fstring, espacio muestral, ponemos dos puntos, aquí abrimos y cerramos llave. Y cerramos también las comillas. Ahora sí, le damos a ejecutar. Nos indica aquí el espacio muestral que tenemos con todas las combinaciones, donde podremos ver cuando aparezca las dos A y contar cuántas veces aparece esas dos A. Lo tenemos que tener por aquí. Aquí tenemos una, por ejemplo. Pues contamos cuántas veces aparece eso. Aquí tenemos otra. Y vamos a ver cuántas tendríamos según lo que le hemos indicado que nos imprima, que es evento favorable. Nos dice que son 6. 6A es lo que aparece. Pues dividido entre todas las combinaciones que tenemos, nos da esta probabilidad. Bien, pasamos a otro ejercicio donde vamos a simular un lanzamiento de moneda y vamos a buscar la probabilidad de obtener caras al lanzar la moneda 10 veces. Vamos a crear otro archivo, lo voy a llamar ejercicio 06.py. Cierro aquí para tener más espacio y vamos a importar random para crear los valores aleatorios. Lanzamientos, vamos a indicar que son 10. Número de caras va a ser igual a la suma de random.choice y aquí ponemos cara o cruz. Y sumaremos si es cara para cada y en el rango de lanzamientos. El y, la variable, como no la vamos a usar, ponemos aquí un guión bajo y tenemos ya número de caras. Vamos a imprimir número de caras y veremos que obtenemos, indica 7. Vamos a imprimirlo, a ejecutarlo otra vez y nos indica 7 y ahora 5. Vale, estamos viendo que va ejecutando al azar y ahora vamos a obtener la probabilidad de obtener las caras. Voy a comentar esto y para ello probabilidad, ponemos aquí caras, va a ser igual a número de caras dividido entre lanzamientos y mostramos la probabilidad de obtener una cara en un lanzamiento de dados o en 10. Vamos a poner la probabilidad de obtener caras en 10 lanzamientos de monedas es, y le pasamos la variable. Ejecutamos
y aquí nos indica que la probabilidad es 0,4. Le damos otra vez y ahora en este caso ha aumentado, porque tendríamos que ver también cuánto es el número de caras. Ponemos aquí print f el número de caras en estos lanzamientos este y ponemos aquí num caras. Ejecutamos y aquí tenemos el número de caras en estos lanzamientos es de 5, con lo cual es el 0,5, sería el 50%. Aquí podríamos poner esta variable por 100 y le pondríamos aquí, por ejemplo, el tanto por ciento. Vemos ahora que nos indica que es el 40%. Ya tenemos el script preparado para realizar este cálculo. Bien, con estos ejemplos hemos visto cómo calcular probabilidades de eventos y simular distribuciones de probabilidad utilizando Python. Hasta aquí esta clase, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.